El Ministerio de Salud realizó un muestreo de las diferentes comidas que se venden en el campo ferial de Pérez Celedón y tras los estudios correspondientes se determinó que no hay ningún contaminante, por lo que la población puede comer tranquilamente. Gustavo Rodríguez, director del área rectora de salud, dijo que además la comisión organizadora tiene todos los permisos de funcionamiento y que cumple con todos los requisitos de sanidad. Ya llevamos varios años tratando con las mismas personas que han estado a cargo de la organización. Desde finales del año pasado hacemos reuniones en conjunto para verificar detalles que tienen que ver con permisos. Permisos que son importantes para ellos, pero que a través de los permisos nosotros aprovechamos para solicitar mejoras, para solicitar procedimientos. En este caso, el campo ferial como tal tiene permiso sanitario de funcionamiento vigente, pero todos los años que se desarrolla la expo se debe tramitar una autorización para desarrollar eventos masivos. Rodríguez detalló que en dos ocasiones se realizaron un muestreo de alimentos para verificar y según los estudios no tienen ningún tipo de contaminación. Personalmente he visitado en dos ocasiones, he visto muy buenas condiciones sanitarias. El año pasado realizamos muestreos de alimentos en coordinación con la gente que organiza, ¿verdad? Con los organizadores del evento. Este año no fue la excepción. El sábado pasado realizamos muestreos, diferentes puntos, muestreamos agua, muestreamos alimentos, muestreamos bebidas, muestreamos hielo y tengo que decirte que ayer me estaban compartiendo que los resultados eran totalmente satisfactorios. De 10 muestreos que hicimos, los 10 salieron bien, es decir, no hay presencia de coliformes en ninguno de los alimentos que muestreamos, ni en el agua ni en el hielo. El funcionario precisó que casi todos los días realizan visitas para corroborar que todo esté trabajándose con normalidad. Viene a dar una garantía, una seguridad de poder consumir alimentos con tranquilidad. Aparte de otras cosas que también nosotros tratamos de asegurar, como que haya bastantes pilas, que haya jabón para que la gente se lave y se higienice las manos. Entonces, en general, puedo decirte que estamos bastante satisfechos con la organización y con las condiciones. Realizamos visitas diarias, tanto en la mañana como en la noche, para dar seguimiento, verificar que las condiciones se mantengan. Cabe indicar que antes de que iniciara la expo, el Ministerio de Salud realizó una fumigación en la zona para evitar los mosquitos que transmiten el dengue, chikungunya y zika.